Fundamentalmente, desde el Frente Estudiantil Revolucionario, estamos acá apoyando la lucha de los espacios comunitarios de comunicación alternativa, porque entendemos que la democratización de la comunicación, la pluralidad de voces, no pasa solamente por, digamos, apuntar a la desconcentración de los grandes grupos mediáticos, sino también de posibilitar la expresión de grupos y sectores que plantean realmente una visión crítica y alternativa a la sociedad ligada a los intereses de los sectores populares. Y nos parece que la lucha que se está dando por la democratización de la comunicación y de los espacios, digamos, de información, es fundamental también encararlas desde abajo, de todas estas experiencias, y que puedan, digamos, obtener el lugar que la ley les da en teoría, digamos, que es necesario que se concrete mucho más, con categorías específicas, con financiamiento del Estado, para lograr, nada, que los medios que efectivamente están del lado del pueblo y levantando los intereses populares tengan un lugar de expresión mucho más relevante que el que tienen hoy en día. Nosotros creemos que es fundamental estar acompañando a los medios alternativos, a los medios comunitarios y populares, porque entendemos que la ley de medios los tiene que contemplar. Es decir, esto no es una discusión solamente entre los monopolios de Clarín, sino que también son los monopolios del gobierno, ¿no? Dentro de ese plano es que entendemos que los medios alternativos tienen que estar contemplados, y además también porque son los medios que siempre están junto a los movimientos populares. Lo cual es fundamental, es decir, son los que nos dan voz a los que nunca tenemos voz. Así que bueno, por eso estamos acá, dando nuestra solidaridad y acompañando en este justo reclamo que es la legalización de los medios comunitarios. No, por supuesto estamos acá acompañando a todos los compañeros y compañeras que están en medios comunitarios, acá específicamente con los televisivos, pero también acompañando a las radios y a otros medios, que justamente en esta ley de medios, que nosotros hemos siempre entendido como un avance positivo respecto a la ley de la dictadura, bueno, ahora la pelea está porque ese 33% del espectro, particularmente televisivo, sea efectivamente de las radios o televisoras comunitarias y que efectivamente sean de los sectores populares. Me parece que ahí hay una pelea clave, porque si no, de vuelta estaríamos relegando o regalando a la iglesia o ONGs incluso. Así que nosotros demos esta pelea, es clave. Y particularmente yo estoy acá porque la Federación Universitaria de Buenos Aires acompaña el reclamo, acompaña a las televisoras, y entendemos que el movimiento estudiantil debe acompañar la aplicación de esta ley y debe acompañar obviamente también a los sectores populares para que su voz sea escuchada. Así que obviamente, así que en este sentido entendemos que la Federación acompaña que la voz de los sectores populares sea escuchada. Así que por eso estamos acá. Bueno, venimos acá a apoyar para que le den el 33% a los medios comunitarios, porque cada vez que tenemos un conflicto, generalmente los que nos abren los micrófonos y los que nos abren las puertas para contar las versiones nuestras no son todos los medios, y generalmente cortan la información y las terminan editando como esos medios la quieren manejar. Y la verdad que los medios comunitarios siempre nos abrieron el micrófono, nos dejaron contar lo que nosotros necesitábamos, podíamos explicar los conflictos como realmente era y podíamos difundir cómo los trabajadores nos organizáramos para que demás trabajadores tomen, llamarlo el ejemplo sería muy, pero para transmitir nuestra experiencia a otros trabajadores y que ellos puedan tomar esa experiencia y construir lo mismo que pudimos construir en la línea 60. Queremos que tengan voz los sin voz, porque queremos que los problemas y las luchas de los pueblos originarios salgan en las pantallas, y es en los medios comunitarios que salen estas temáticas, porque queremos que se hable de los presos y presas, porque queremos que se hable de la revolución allá donde está, y queremos además que esa ley de medios que tanto se habló que iba a tener su tanto por ciento para los medios comunitarios se cumpla, que no quede solamente como tantas cosas que se dicen y que no se realizan. Queremos que los documentalistas, aquellos medios que somos pequeños y que aquellos medios que somos chiquitos y que tenemos pocos medios, pero que intentamos informar de aquello que no dan los medios, tanto oficialistas como los medios comerciales, podamos salir y que no se silencien las luchas de los pueblos.